En esta diapositiva nos están mostrando lo que son las reacciones de transaminación. Entonces, un aminoácido reacciona con un cetoácido. El aminoácido le transfiere su grupo amino al cetoácido. Entonces, el cetoácido se convierte en aminoácido y el aminoácido se convierte en cetoácido. Este es un ejemplo de una reacción específica de transaminación. Entonces el aminoácido es el glutamato o ácido glutámico, reacciona con un cetoácido que es el oxaloacetato. Entonces en una reacción de ping-pong, el grupo amino del glutamato se transfiere a la enzima y después de la enzima es transferido al oxaloacetato. Entonces el glutamato se convierte en su respectivo cetoácido, es decir, en alfa-cetoglutarato. Y el oxaloacetato, que es un cetoácido, se convierte en un aminoácido. El aminoácido del cetoácido oxaloacetato es el ácido aspartico o aspartato. El alfa-cetoglutarato, esta es una familia de aminoácidos que se origina a partir de alfa-cetoglutarato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces, todos los intermediarios del ciclo de Krebs pueden terminar convertidos en alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato se puede convertir en glutamato y el glutamato se puede convertir en arginina, en glutamina y en prolina. En los humanos, de los 20 aminoácidos que forman las proteínas, que realmente son 22, pero digamos de los 20 aminoácidos, 9 aminoácidos no los podemos sintetizar en el organismo, por lo tanto los tenemos que consumir en la dieta. Entonces, estos son los aminoácidos esenciales: histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenil, alanina, treonina, triptófano y valina. Y los no esenciales, porque tenemos las enzimas para sintetizar cada uno de estos aminoácidos, son alanina, arginina, asparagina, aspartico, cisteína, glutámico, glutamina, glicina, prolina, seleno, cisteína, serina y tinosina. El glutamato puede ser desaminado por una reacción catalizada por la glutamato deshidrogenasa y convertida en su cetoácido, pierde su grupo amino. Ese grupo amino se puede utilizar, por ejemplo, en el ciclo de la urea para eliminarlo en forma de urea, o se puede utilizar el grupo amino, por ejemplo, para que se una al glutamato en una reacción catalizada por la glutamina sintetada y se convierta en glutamina. Esta reacción es bastante importante, la reacción catalizada por la glutamina sintetada. Es una enzima que tiene muchos inhibidores como la glicina, alanina, serina, histidina, triptófano, AMP, CTP, GDP, ADP, otros como el carbamoil fosfato, la glucosamina 6-fosfato. Esta enzima glutamina sintetasa, además de ser regulada o inhibida por estos intermediarios, también puede ser regulada por modificaciones covalentes, es decir, esa enzima puede ser adenilada o desadenilada o desadenilada. La adenilación la realiza una enzima que se llama una adenililtransferasa, que es ayudada por una proteína PA, que es una proteína regulatoria, o puede ser desadenilada por la misma enzima con regulado por otra enzima que es una proteína desadenilasa. La enzima es la misma, pero es regulada por unas enzimas que hacen adenilación o que hacen desadenilación. La adenilación ocurre en un aminoácido tirosina de la enzima. La enzima adenilada, la glutamina sintetasa adenilada, es menos activa y la enzima desadenilada es más activa. Entonces, la prolina, que también es un aminoácido que se deriva del glutamato, entonces
El ATP reacciona con el glutamato en una reacción catalizada por la glutamato quinasa para producir ADP L-glutamato 5-fosfato. El L-glutamato 5-fosfato en una reacción con NADPH catalizada por la glutamato 5-semialdehído desidrogenasa produce L-glutamato 5-semialdehído más fosfato más NADP. A partir de este L-glutamato 5-semialdehído se puede, hay una vía que puede llevar a la síntesis de prolina y hay otra vía que puede llevar a la síntesis de ornitina. En la vía de la prolina, entonces, a través de una ciclización espontánea, el L-glutamato 5-semialdehído, ¿sí?, se nos puede convertir en una pirrolina 5-carbo, ácido carboxílico, que sería este. Y después ese intermediario, el 1-pirrolina 5-carboxilato, reacciona con NADPH en una reacción catalizada por la pirrolina 5-carboxilato reductasa para producirnos L-prolina.